hablamos de la serotonina, vamos a hacer un paréntesis, ya que esto no es un neuropéptido, es una indolamina. Entonces, como y esta serotonina, pues recuerden que las dos indolaminas son la serotonina y la melatonina, ¿sí? La melatonina es sintetizada por la glándula pineal a partir de las señales de luz oscuridad. Eso lo vamos a ver la otra semana cuando veamos sueño. Y la serotonina, pues, es sintetizada en los núcleos de Raphe. ¿Sí? Aquí vemos los núcleos de Raphe en la protuberancia, en el tallo cerebral. Bueno, la melatonina va a ser el neurotransmisor esencial para iniciar los ciclos de sueño, y esa es la función grande de la melatonina. Mientras que la serotonina es un neurotransmisor que está involucrado con una gran cantidad de funciones, una amplia cantidad de funciones. A nivel periférico, la serotonina es agonista del sistema simpático, entonces los agonistas serotoninérgicos suelen incrementar el funcionamiento simpático, ¿no? Tales como la tasa cardíaca, resequedad en la boca, etc. ¿Sí? A nivel central, la serotonina, pues, como vemos, está implicada, por ejemplo, en el SARA, en el sistema activador reticular ascendente, y al estar implicada en el SARA, sabemos, por ejemplo, que la serotonina, digo, es esencial para iniciar y mantener el sueño de ondas lentas, ¿sí? Entonces, es un neurotransmisor fundamental en la arquitectura del sueño, en lo que es la estructura y la forma del sueño, sin pasar por cada uno de los momentos del sueño. Y la serotonina también va a ser un neurotransmisor muy importante para mediar la actividad entre el tálamo, los ganglios basales y la corteza cerebral, ¿sí? Que haya una armonía y una buena comunicación entre el tálamo, los ganglios basales y la corteza, principalmente la corteza prefrontal, va a ser fundamental para el desarrollo de las habilidades de autocontrol, de inhibición de impulsos. ¿Sí? Estas habilidades fundamentales, las funciones ejecutivas. ¿Sí? Lo que estamos viendo contigo en neuropsicología, Camila. ¿Sí? De inhibición. Entonces, y fallas en esa comunicación serotoninérgica entre el tálamo, ganglios basales y corteza prefrontal, pues va a dificultar que tú puedas inhibir tus impulsos, que puedas concentrarte, que puedas focalizar tu atención, incluso que puedas controlar tu pensamiento. Entonces vamos a tener pensamientos desorganizados, impulsivos, obsesivos, ¿sí? Y pues tendencia a la ansiedad o a la pérdida de control emocional, donde hayan fallas, ¿no? Por lo tanto, la serotonina está implicada también en el control de los estados de ánimo, en el control de los impulsos, en el control de la agresividad, en el control de la sexualidad, en el control de los estados de las emociones, en el control de la violencia, en el control del apetito, ¿sí? Y si hay fallas, pues vas a tener problemas para controlar la sexualidad, hipersexualidad, hiperfagia, o sea, comer demasiado, problemas para controlar tus emociones que van y vuelven como una montaña rusa, de la alegría a la tristeza, la tristeza a la alegría, problemas para controlar el estrés, la ansiedad, la agresividad, ¿sí? Bien. Debido a la serotonina también va a ser muy importante, lo vemos acá, tiene una función muy, muy importante en el control del hipotálamo, ¿sí? Y como controla el hipotálamo, es el principal neurotransmisor que controla el hipotálamo, pues controla la síntesis y producción de todas las hormonas, entonces, hormonas sexuales, hormonas del estrés, del sueño, del crecimiento, tiroides, metabolismo, etcétera, ¿sí? Cuando se altera ese mecanismo, pues entonces vamos a ver problemas de ciclo menstrual, problemas de deseo sexual, problemas de rasgos sexuales primarios y secundarios, problemas de el hipotálamo controla la temperatura, entonces pueden haber problemas de termorregulación, ¿sí? Entonces es peligroso que muchos fármacos, por ejemplo,
que quitan el apetito, dañan estas conexiones y las personas comienzan a sentirse o con mucho calor, mucho frío, con agresividad, con sueño, con ansiedad, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado cuando tomen esos fármacos o esos jarabes o esas coladas que supuestamente quitan el sueño, quitan el hambre. Así que las niñas suelen ser muy vulnerables a consumir ese tipo de cosas para, no, para dejar de comer. Y pues termina alterando también el ritmo sexual y demás, ¿no? El ritmo menstrual, digo. Es necesaria para la producción de calor, entonces es como es la que controla la fiebre, ¿sí? Y controla las ganas de comer, ¿sí? Y ya dije la fase 3 y 4 del sueño, ondas lentas, y la serotonina inhibe el impulso sexual. Entonces, muchos fármacos agonistas de la serotonina pueden desactivar el deseo sexual, ¿sí? Por ejemplo, en antidepresivos. La serotonina también controla la actividad de de las cortezas sensoriales, ¿sí? Haciendo que las sensaciones, la percepción sea más estable. Cuando se consumen agonistas, por ejemplo, serotoninérgicos, se pierde esa estabilidad y puede ser que los estímulos comiencen a aparecer muchísimo más brillantes, grandes, cambien los tonos, los sonidos, etcétera, ¿no? Que es típico en los alucinógenos y en los psicodélicos, que suelen ser agonistas de los receptores 5-HT2A de la serotonina, ¿sí? Incluso, como vemos acá en esta gráfica, algunos de ellos, por ejemplo, el LSD, será un superagonista, o sea, produce unos efectos más potentes que los que produce el mismo receptor, la misma serotonina, o sea, tiene un efecto muchísimo más potente. Serotonina, yo les hablo de funciones muy generales, pero para estudiar específicamente las funciones hay que estudiar los receptores. Recuerden que todo depende del tipo de receptor. Y la serotonina tiene una gran cantidad de receptores, ¿sí? No se les olvide que cuando hablamos de serotonina estamos hablando de la sigla 5-HT, 5-hidroxitriptamina. Sí, entonces tenemos tres receptores 5-HT1, tres receptores 5-HT2 y receptores 5-HT3 hasta 5-HT7. Esto hace que tengamos más de 10, 12 receptores de serotonina, ¿sí? Cada uno con funciones diferentes. En su mayoría todos son metabotrópicos. El 5-HT3 es el único ionotrópico. Es donde estarían distribuidos los receptores de serotonina. Y por ejemplo, los antidepresivos. Muchos de los antidepresivos son agonistas de la serotonina, impidiendo que se recapte o se degrade la serotonina. Cuéntame, Samuel. Diego, yo tengo una pregunta acerca de un fármaco que se llama aripiprazol, que es como un antipsicótico, si no estoy mal. Quería saber si, digamos, el mecanismo de acción actuaría como agonista para los receptores de serotonina, en este caso. No sé si lo conoces. ¿Cómo es? Aripiprazol. Escríbelo en el chat, por favor, y lo Sí, buscamos. señor. Como tienen tantos nombres, dime, Camila. María Camila. ¿Yo? Ay, no, te apareció la mano levantada. Ah, vale. Pero ya no. Entonces era viejito. El fármaco del cual me habla Samuel es. Ah, sí, es que como lo cambian en términos comerciales o en términos genéricos, ¿sí? Ya buscamos el mecanismo de acción. Entonces, sí. Es un agonista parcial no, es un antipsicótico, que es un agonista de los receptores D2 de la dopamina y 5-HT1 de la serotonina. Y es un antagonismo de los receptores 5-HT2 de la serotonina. ¿Sí? Entonces, es a la vez agonista y antagonista de la serotonina. Okay. Sea, es agonista de los receptores 5-HT1A. Y antagonista de los receptores 5-HT2A.
El antagonismo sobre los receptores 5-HT2A supuestamente iría a controlar las alucinaciones o las alteraciones perceptuales, y el agonismo de los receptores 5-HT1A iría a aumentar el control, el autocontrol. ¿Sí? Esto me imagino que será para tratar como síntomas positivos y negativos de la esquizofrenia y o el trastorno bipolar. Pero qué tan eficiente puede ser, yo no sé, no, yo lo dudo mucho, estos no suelen ser, no sé. En psiquiatría todo es un poco difuso. Te digo gracias. Dale, Samuel.